arrancan los competidores del Federico Tessio State temporada 2023 la partida es lenta para el 4 Circle in the Drain se queda en el último lugar salta rápidamente Coffee with Chris a tomar la punta ataca el cinco nineteen person Maddie se acomoda en el segundo lugar en el tercero Fletcher en el cuarto Summer Cause en el quinto por fuera del The Sun, luego trata de movilizarse Time to Cruise junto a este lo viene haciendo Prince of Jericho en el penúltimo lugar está el caballo Circle in the Drain mientras que el número 7 perform se ha quedado en la última colocación. 24-12. El primer cuarto de Milla. Coffee with Chris. Con Jaime Rodríguez está en punta. La presión a The 19% Maddie está en el segundo lugar a medio cuerpo. En el tercero, Fletcher. En el cuarto, Summer Cause, El quinto intenta acercarse. El caballo prince of Jericho. Junto a este lo viene haciendo Time to Cruz. Luego trata de acercarse por la parte externa. El de Sun. Penúltimo para el cuarto. Circling the Drain. Y continúa el 7. Perform en la última colocación. 48. 8-12, el parcial para la media milla. Se mantiene en punta. Coffee with Chris, ventaja de pescuezos. Sigue la presión de 99% Maddie Que trata de buscarlo por la parte externa en el tercero. Flesher, desde el cuarto, empieza a acercarse Summer Coast junto al número 9, Prince of Jericho. Hace lo propio por la parte externa el caballo Alderson. Desde el fondo intenta acercarse también el caballo Cirque Drain cuando van al giro de la última curva. Coffee with Chris por dentro. Ataca 99% Maddie por la parte externa que lo está desplazando cuando ingresan ya. A la recta final del Laurel el Es el Federico Tesio y Domina el 5. La competencia sigue el uno presionando. Desde el fondo intenta acercarse al del Sun junto a Prince of Jericho. Por la parte externa, 19% Maddie se mantiene en la punta. La presión de Coffee with Chris en el tercero del del Sun. Y trata de meterse Somercos en la pelea. Y el 7 viene volando. Perfor contra el 5 perfor y Mar